Lindo día, bienvenidos a Moreno Noticias, primera edición. Qué lindo todos los Rodriguitos, ¿eh? Estamos plagados de Rodriguitos. Tenemos mucha información para compartir a lo largo de estos 60 minutos que por culpa de Federico arrancamos tarde. Como siempre, la culpa siempre la tiene Federico. No, nos atrasamos con una investigación, algunos datos que estábamos corroborando, así que les pido disculpas, pero nos demoramos más de lo que pensábamos. Así que las disculpas del caso. Igualmente vamos a terminar en la hora correcta, no a las 2, sino una hora de noticiero, porque me tengo que ir a Campana. Nos tenemos que ir ahora a cubrir a Lema. Atlas frente a Puerto Nuevo. Federico, te pasé unas fotos. Bueno, para después de los datos del clima, ¿las podríamos tener al aire? Porque está ocurriendo en estos momentos esto. Bueno, vamos a comenzar con las vías de contacto, don Federico Ayuela. Teléfono de estudio 4620-583, celular 011-1550-55-6911. Tiene WhatsApp ese teléfono. Nuestra fanpage de Facebook es Moreno Noticias, primera edición, semanario Actualidad. Twitter, @SolórzanoRodrigo, @SemActualidad. Nuestro canal de YouTube es Rodrigo Daniel Solórzano o Semanario Actualidad. Nuestra página web www.semanarioactualidad.com.ar y el Emilio, el querido Emilio, contactosemanario@gmail.com. ¿Cómo va a estar el clima? ¿Llueve la semana que viene? No, llueve este fin de semana. Mirá vos, fin de semana largo. Pobre gente que disfruta. Como nosotros vamos a seguir laburando. Para hoy la mínima de 17, la máxima de 26, mentirosa, porque hay una humedad que eleva la sensación térmica hasta los 30, por lo menos, la que va a ser la máxima de mañana. ¿Cómo? Sí, no, por eso. No, la sensación térmica es lo que mata. 18 la mínima para mañana miércoles, 30 la máxima. Uy, ¿cómo te va a cocinar mañana, Karina? Para el jueves, zafamos, 18 la mínima, 32 lo máxima. Donde nos vamos a hacer el jueves va a ser dentro del gimnasio del Club Recreativo de los Indios. A las 5 de la tarde juran los concejales electos, confirmado. A las 11 de la mañana viene un nuevo tarifazo. Hay asamblea de mayores contribuyentes ese jueves, que va a retocar las tasas municipales. No tengo claro todavía qué porcentaje. Si lo averiguamos ahora en el transcurso del noticiero, se los digo. Para el viernes, ¡pará! Para el viernes, porque estoy tirando datos mientras estoy hablando, Federico. Vos tenés que estar prestando atención continuamente, por favor. Para el viernes, que no pienso asomar la nariz de la redacción, que tengo 250 mails sin leer, y no es verdad. 19 la mínima, 33 la máxima. Tomá mate. El sábado, 16 la mínima, 32 la máxima. Odio el verano, profundamente. ¿Tenés las fotos esas, Federico? Porque te estaba dando tiempo también para las fotos. ¿Sí? Bueno, esto me lo acaba de pasar una amiga. Tiene que ver con un incendio que se está produciendo en estos momentos en el local de la financiera Tarjeta Naranja, en Diagonal Belgrano y Bartolomé Mitre. Allí a metros donde estaba la feria, donde está la Plaza de las Carretas, frente a la casona antigua del ferrocarril sobre Diagonal Belgrano, hay dos dotaciones de bomberos trabajando en estos momentos. Un foco de incendio entonces en el local de la financiera Tarjeta Naranja. Dos dotaciones de bomberos trabajando en estos instantes. Según la información que tenemos, no es grave, pero bueno, es lo que está ocurriendo en estos momentos en el centro de Moreno. Vamos a comenzar con la información, Federico, ¿te parece? Menos cháchara. Bueno, inauguraron en el día de ayer el sistema de atención médica de emergencia en General Rodríguez, el SAME. El SAME provincia llegó a General Rodríguez 3 unidades de ambulancias, participan de este sistema en el vecino distrito. Estuvimos en el día de ayer en esta inauguración y hablando con el intendente municipal de General Rodríguez, el ingeniero Darío Cúbar, que nos contaba lo siguiente.
Sí, por supuesto. Bueno, la verdad que sí, un día de mucha alegría para todos nosotros, principalmente para los vecinos de General Rodríguez. Llegó el día en el cual el Servicio de Asistencia Médica de Emergencia, SAME, se pone en marcha en nuestro distrito. Bueno, hoy acá con un lanzamiento en el Centro de Educación Complementario, donde, bueno, en esta charla se le va a explicar a las instituciones intermedias y civiles y sociales de General Rodríguez, para que ellos también sean agentes de propagación y, por supuesto, con todos después los medios de difusión que tengan, que tengamos al alcance, ¿no? La idea es informar al vecino de que este servicio ya está en marcha a partir del día de hoy y fundamentalmente también en qué casos puede el vecino acudir al servicio de emergencia médico, ¿no? Ese es el objetivo, pero realmente es un día de mucha alegría, ¿no? Porque es una deuda pendiente de en General Rodríguez de muchos años, pero bueno, se nos va dando con el apoyo del gobierno provincial, ¿no? De la gobernadora Vidal, que ha lanzado este programa a nivel provincia y en donde General Rodríguez ha estado entre los primeros municipios beneficiados, pero también con el trabajo en conjunto que estamos haciendo con salud del Hospital Vicente López y del Hospital Baldomero Sommer, ¿no? Que eso nos permite articular no solo la emergencia, sino también a dónde tiene que ser derivado los pacientes, ¿no? En el caso de un trauma, en el caso de una emergencia cardíaca o algún riesgo de vida, que hagan que directamente tengan que ser trasladados a la guardia de emergencia del Vicente López, y por qué no también combinar con el Hospital Baldomero Sommer. La realidad que el trabajo en conjunto es muy bueno, y para que esto funcione necesitamos que sea así realmente, porque bueno, el municipio no tiene un sistema de guardia de emergencia médica, ¿no? Digamos, de atención. Sí, el Hospital Vicente López, sí tiene complejidad también el Sommer, entonces articulando provincia, nación y municipio, podemos poner en marcha esto, que es un sistema, ¿no? Es un sistema de salud. ¿Cómo es la coordinación con provincia? Porque bien lo explicó, es un sistema. ¿Cómo funciona este sistema? No, nosotros, bueno, lo hemos articulado con el Hospital Vicente López, ¿no? Fundamentalmente el trabajo que venimos haciendo con el doctor Carlos Marino es un trabajo de articulación. El doctor Marino sabe bien de que este sistema, al ponerse en funcionamiento, también esa emergencia va a llegar directamente al hospital, con lo cual tiene que haber una coordinación muy rápida en donde no solo la señal que se dispare para la ambulancia, también se dispare para el hospital, ¿no? Donde el hospital sepa que hay un llamado al SAME, hay un posible accidente, un trauma, un riesgo de vida, que en función de la comunicación que tenga cada uno de estos ambulancias con la guardia del hospital, van a estar preparados para recibir al paciente. Fundamentalmente el sistema es ese, sabiendo de que próximamente vamos a inaugurar la nueva guardia de emergencia, las ambulancias van a ser base en el Hospital Vicente López y Planes, porque es el lugar natural donde se va a recibir y se va a derivar al paciente. Entonces sí o sí se tiene que trabajar articuladamente. Por ventaja, la nueva guardia de emergencia cuenta con todos los equipamientos de shock room, tiene el lugar preciso para que los médicos puedan tener un área de descanso, un área donde asearse, donde alimentarse, porque las guardias son realmente largas para el profesional, pero como hemos articulado con el hospital, todos esos servicios van a estar también a disposición de este sistema, ¿no? ¿El financiamiento? El financiamiento, como ya sabemos, el primer año de provincia, el segundo año en un 50%, el tercer año en un 25%, adelantándonos a eso, nosotros pudimos aprobar la semana pasada la ordenanza nueva fiscal impositiva que prevé que este financiamiento sea compartido con el resto de los contribuyentes de General Rodríguez, asegurando ahora sí el financiamiento para el futuro. Es decir, que hoy el SAME General Rodríguez tiene garantizado para los años venideros su financiamiento en parte en base a prorratear, ¿no? ese costo de operativo en los distintos contribuyentes, ¿no? Con una tasa mínima que genera un incremento pequeño, compartido entre la gran cantidad de contribuyentes de General Rodríguez, garantiza de una vez por todas y para los próximos gobiernos que vengan, la realidad del financiamiento para el SAME. No quedamos ya solo atados al financiamiento de provincia, que tenía una desfinanciación gradual, sino que también ya nos garantizamos ir cubriendo el financiamiento con fondos municipales.
En la última asamblea de mayores contribuyentes que se realizó en General Rodríguez, se aprobó una nueva tasa que es un importe fijo, es un monto fijo, no me lo pudieron determinar, estuve tratando de averiguar ahora, no recuerdo, un monto fijo para la tasa de servicios generales y uno variable, un porcentaje para la tasa de seguridad e higiene, que van directamente a financiar el funcionamiento del SAME. Obviamente en esta primera etapa ese dinero obviamente queda como un fondo específico para los futuros ejercicios, teniendo en cuenta que el primer año del SAME lo financia la provincia de Buenos Aires al 100%, el segundo año un 50% y el tercer año un 25% y el cuarto ya queda a cargo de la Municipalidad de General Rodríguez. Estuvimos averiguando aquí en Moreno qué es lo que pasa con el SAME. La verdad es que hay acefalía en la Secretaría de Salud de Moreno. No hay nombrado secretario después de la salida del doctor Eduardo Pérez, inmediatamente después de las elecciones del pasado 22 de octubre. Hubo una renuncia en esos días posteriores nomás por parte del secretario de Salud, entre otros funcionarios, y no hay nombrado hasta el momento ningún secretario general. Sí me confirmaron que parte de la secretaría está a cargo del doctor Oloco, pero con la coordinación de la Dirección General de Salud de la licenciada Adriana Palacio. Me confirmaron hoy a la mañana que Adriana Palacio integra nuevamente, esto me lo dijo el área de prensa municipal, integra nuevamente el gabinete municipal. Digo, me lo confirmó prensa municipal. Digo, intenté llamarla a Adriana Palacio hoy, no me contestó, le dejé un mensaje, esperemos que me conteste para saber qué es lo que está pasando. Y si es que Moreno recibió el ofrecimiento por parte de la provincia de Buenos Aires para implementar este sistema en el distrito, o es un nuevo paso en la discriminación que hace provincia, sin ningún tipo de dudas, respecto al tema obras y servicios hacia Moreno. Digo, esto tiene que ver con los colores políticos distintos, ¿sí? Esto es honor absolutamente a la verdad. A ver, no hay puentes tendidos desde el municipio, pero tampoco hay puentes tendidos desde provincia. Así que no sabemos qué es lo que va a pasar con el SAME en Moreno si finalmente se va a implementar. Imagínense que General Rodríguez con 100.000 habitantes tiene 3 ambulancias, más una que tiene la municipalidad como refuerzo, como explicaba el intendente municipal Darío Cúbar. Moreno debe tener funcionando 6 ambulancias, para una población de 650.000 habitantes. Nos está faltando un poquito. Esto podría venir muy bien, el sistema de atención médica de emergencia, el SAME en Moreno. Bueno, pero lamentablemente no tenemos información hasta el momento al respecto. Vamos a ver si en el curso de los próximos días o en la asunción de los concejales, que seguramente va a ir todo el gabinete municipal, podemos hablar con algún funcionario del área de salud para que nos informe si hay negociaciones, si hay avances, si no pasa nada con el SAME en Moreno. Tenemos otra nota que tiene que ver con el secretario de Salud del municipio de General Rodríguez, el doctor Carlos Mateu, que estuvimos hablando y brinda algunas consideraciones con respecto a los servicios que se van a prestar y el equipamiento que tienen estas ambulancias. Porque el plan del SAME no es oriundo de General Rodríguez ni de la provincia, sino de la nación. Es un plan nacional que se inició en la ciudad de Buenos Aires y que se trató de extender hacia los primeros municipios de la provincia y ya, gracias a Dios, ha llegado hasta nosotros. La idea es una filosofía basada en los nuevos conceptos de la medicina de emergencia. Antes no existía la especialidad de emergentología. La efectuábamos, el cirujano era cirujano de guardia, el clínico, el pediatra. Ahora existe una especialidad especial que se llama emergentología, donde los médicos se capacitan para solucionar las urgencias y emergencias, sean de tipo violencia social, trauma o también si son cuadros de enfermedades cardíacas o pulmonares agudas que requieren, digamos, una pronta intervención. Dentro de todo esto se creó hace muchos años un sistema que se llamaba ATLS, donde se ve que la primera hora se la denomina la hora de oro, es decir, todo lo que se puede hacer en esa primera hora
permite mayor sobrevida y permite menores secuelas a las personas que son víctimas de una situación de ese tipo. Entonces, la hora de oro nos exige llegar con medios y con prontitud. Con prontitud tenemos la ambulancia, pero adentro de la ambulancia tenemos que tener los medios para empezar a resolver desde el momento en que llegamos. No podemos esperar a llegar a destino para poner una vía, para colocar un tubo endotraqueal, para meter un paletazo si es un paro cardíaco. Es decir, todas cosas que son técnicamente médicas, pero que la gente tiene que saber que están ligadas al tiempo y que por eso es la utilidad de estos sistemas de urgencia y emergencia. También por eso, y ya lo va a explicar el doctor Escava, es importante que estos sistemas se usen en la urgencia y emergencia, porque no es cuestión que mientras hay un accidente en la ruta con un colectivo, nosotros tengamos la ambulancia en un lugar donde hay un paciente que está con fiebre hace 2 días. No es ese el motivo. No quiero decir que no sea importante la fiebre del paciente, quiero decir que hay que optimizar los recursos para que en el momento que se produzca la emergencia, el elemento para resolverla esté. Doctor, en eso que usted me está explicando, tiene que ver mucho el crecimiento vegetativo que tiene la población. Digo, ¿estas 3 ambulancias están planificadas por cuánto tiempo? ¿Se va a incorporar nuevas unidades? Esto es un puntapié inicial. Es un puntapié inicial donde evidentemente lo que va a justificar el mayor ingreso de máquinas va a ser la estadística. Si la estadística nos muestra que estamos muy al límite, vamos a tener que sí o sí agregar o convertir, como decía el intendente, tenemos esa cuarta ambulancia que la podemos también en algún momento poner como SAME también. Es decir, yo creo que lo que no podemos tampoco es malgastar el dinero del vecino. No podemos poner un sistema de 6 ambulancias que tiene un costo fijo de ambulanciero, de médico, de mantenimiento, cuando en realidad con 3 se puede cubrir perfectamente las emergencias que se susciten en la zona. Por último, por lo menos para mí, explíquenos el equipamiento que tiene la ambulancia. El equipamiento, hay una que está con un respirador y todas las demás tienen lo mismo. Cardiodesfibrilador, que es un monitor que ve la forma en que late el corazón y que presenta el sistema de DEA, de desfibrilador automático, que permite, si hay un paro, sacarlo con el, digamos, lo que la gente conoce como el pasaje de corriente eléctrica con 2 paletas, ¿no es cierto? Además de eso, tiene sistema de ventilación automática, sistema para aspirar las secreciones, tiene todos los elementos que podríamos llegar a necesitar técnicamente y que no me gustaría abusar en las personas. Tenemos sistemas para detectar cómo funciona el corazón, cómo satura de oxígeno el paciente, cuál es la cantidad de latidos que tiene por minuto, si esos latidos son regulares o irregulares para saber si hay que meter una medicación. Es decir, todas cosas muy técnicas que a su vez exige un médico muy técnico arriba de la ambulancia. Es decir, nosotros conocemos muchísimo y tenemos muchísimos profesionales, amigos, excelentes profesionales en sus especialidades, pero arriba de estas ambulancias tiene que estar un tipo que pueda sacar un paro cardíaco, que pueda intubar un paciente en el medio de la calle, que pueda poner una vía en el medio de la calle, con todo el tránsito pasando por un costado y por otro y con toda la situación de estrés que se genera alrededor. Tiene que ser una persona altamente capacitada para tener la capacidad de aislarse del estrés que lo rodea, del caos que lo rodea y concentrarse en ese paciente porque de lo que él haga depende la sobrevida. Bueno, ahí compartimos entonces lo que tiene que ver con la inauguración del SAME en General Rodríguez. Ya está funcionando desde el día de hoy, así que bueno, una buena novedad para la salud del distrito vecino. Queremos saber qué es lo que va a pasar en Moreno, a ver, los puentes comunicacionales con el municipio, con algunas áreas, no son los mejores, lamentablemente, así que no podemos saber, no pude averiguar en el curso de esta mañana que si hay algún avance en con respecto al tema del SAME en Moreno, digo. A ver, esto tiene que ver con provincia de Buenos Aires y evidentemente también estamos hablando, lo que hemos mencionado en otras oportunidades, una discriminación por parte de la provincia de Buenos Aires hacia el distrito de Moreno, no solamente en obras sensibles, sino también en lo que tiene que ver con este tipo de sistemas, como es el sistema de emergencias médicas. ¿Vamos a hacer la primera pausa?
También está la otra cuestión, digamos, desde el municipio no se mandan señales de apertura y de diálogo hacia la provincia, más teniendo en cuenta que aquella funcionaria que fue eyectada del Ejecutivo después de convocar a un escrache contra María Eugenia Vidal hace 2 meses atrás, me refiero a Adriana Palacio, que en ese momento era secretaria de Desarrollo Social, hoy me confirman desde la prensa del municipio que está confirmada como directora general de Salud, nuevamente dentro de el Ejecutivo. Pero bueno, digamos, esperemos que dejen de lado estas cuestiones porque acá lo importante es la calidad de vida del ciudadano morenense. ¿Vamos a hacer la primera pausa, Federico? Enseguida volvemos. Provincia ART. Nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART. La aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciae. Soluciones para la construcción. Lo que es buena música, humor, invitados, novedades, las últimas noticias, de una forma diferente y divertida, sorteos y más. No te lo pierdas. Lo que es. Antes de ponerle el suéter del gatito, el saquito multicolor, el chaleco rosa y la campera fucsia y el gorro con orejitas y la bufanda de polar y los guantes de lana, no olvides de ponerle la vacuna contra la gripe. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Bebés entre 6 y 24 meses, embarazadas en cualquier mes y hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo. Personal de salud, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo tienen que vacunarse. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. argentina.gov.ar/vacunas 0800-222-1002. Segundo bloque de Moreno Noticias, primera edición. Seguimos compartiendo información y en este caso vamos a hablar del homicidio del oficial José Manuel Fernández, un oficial de la policía local que fue asesinado el viernes 6 de noviembre del año 2015 en su casa de la calle Paysandú al 5655 entre La Plata y Costa Rica del barrio La Perlita de Moreno. Allí delincuentes ingresaron en la vivienda, sorprendieron al matrimonio dentro de una habitación exigiendo dinero en efectivo. El oficial se trabó en lucha, recibió 2 disparos, falleció instantáneamente y posteriormente se detuvo
10 días después se detuvo a un joven, a Diego Chávez, Diego Fernando Chávez, que en ese momento tenía 22 años, acusado de ser uno de los partícipes necesarios de este homicidio. Posteriormente, a la cosa de un año atrás, cayó otro, que era Gamarra de apellido, que la familia de Chávez lo señalaba como realmente el que ingresó a la vivienda. Desde aquel momento, desde el momento de la detención, Fabiola Aguirre, la mamá de Diego Chávez, viene sosteniendo la inocencia de su hijo, que no participó en este hecho, y en el día de ayer se produjo una nueva manifestación, primero en la Plaza San Martín, finalizando después en la Fiscalía descentralizada de Moreno. Específicamente la causa la lleva adelante la UFI número 2, de la doctora Karina Saucedo. En aquel momento que se produce el hecho, estaba a cargo el secretario Walter Velázquez, por el fallecimiento del fiscal titular, que era, se me fue el nombre ahora. Bueno, ya me voy a acordar, pero bueno, había fallecido el fiscal, había quedado a cargo de la fiscalía del secretario, Walter Velázquez. Bueno, justamente en el día de ayer se llevó adelante esta manifestación, que contó con una particularidad: el cambio de abogado por parte de la familia de Diego Chávez, porque en aquel momento, por lo menos desde el momento de la detención, lo estuvo patrocinando el doctor David Greco, y sorpresivamente dieron un golpe de timón, cambiaron de abogado, un abogado vinculado a Derechos Humanos, a Correpi, como es Alejandro Bois, estuvo también presente ayer en la Plaza San Martín. Con ellos estuvimos dialogando, con Fabiola Aguirre y con Alejandro Bois. Sí, sigue el reclamo de justicia, como hace dos años reclamando por la libertad de Diego Chávez. ¿Qué se sabe con respecto a la causa? Se sabe con respecto... Porque cayó Gamarra. Claro, Gamarra cayó hace un año, un poquito más. Lo único que se sabe de la causa es que tenemos fecha de juicio para el 24 de junio de 2019. ¿Ya está confirmada la fecha de juicio? Sí, pero ahora acá con el doctor Alejandro Bois, que es quien toma desde el 6 de octubre la causa de Diego... él es el que lleva adelante el reclamo para el cambio de fecha de juicio, para que adelanten la fecha. ¿Quieren que adelanten el juicio? ¿Va a ser por jurado? ¿Qué es lo que están solicitando ustedes? Bueno, eso mejor que el doctor Bois, yo no lo voy a poder explicar. Alejandro, bueno, ¿piden juicio por jurado? No está previsto como juicio por jurado es la causa. Sí, desde que tengo, si se quiere, el honor de acompañarla a Fabiola y a la lucha que viene dando ella, con toda esta linda gente del oeste. Me parece una cosa especialmente grave lo que está pasando con Diego. Yo, cuando Fabiola me comentó que había un juicio para el 2019, hasta que no lo vi en el expediente no lo creía, porque no es legal. Ahora, así como está planteado en el código, vos, desde que un tribunal tiene una causa, no puede pasar más de un año sin que esté resuelta. ¿Por qué se atrasó tanto? ¿Por la detención de Gamarra? La verdad no tiene justificativo en ese sentido, porque aún tomando en cuenta los plazos de Gamarra, también es mucho más allá de un año también. Y cada situación es individual en ese sentido. Y es increíble también con los pocos elementos que Diego está detenido. Lo que nosotros estamos ahora reclamando es, o se adelantan los plazos de la realización del juicio oral a algo razonable, que sea más en lo inmediato y acorde a los pactos de derechos humanos, porque si no, uno tiene la sensación, si te van tanto más allá en el tiempo, tiene una situación muy extraña. Ustedes, decía Fabiola, que junio del 2018 estaba planificado el juicio, o de 2019, y a ver, ustedes pretenden que se hagan durante el 2018 por lo menos. En un plazo inmediato. Si no, la otra cuestión es que él sea puesto en libertad, monitoreado como corresponde, pero no puede ser un pibe, un muchacho, que todavía es... goza plenamente del estado de inocencia y que además se ha movilizado, y la mamá también,
para aportar pruebas por si fuera necesario, porque a veces se invierte en la carga de la prueba, como si él tuviera que demostrar su inocencia, cuando nada directamente material a él lo involucra en el hecho. Ha aportado testigos, él en cuanto pudo declarar, declaró, la familia se movilizó señalando y clamando por su inocencia, que tenga que estar semejante cantidad de tiempo preso, cuando ya sabemos cómo se está preso también, ¿no? Mariano Navarro se llamaba el titular de la UFI número 2, que falleció en el 2012, si la memoria no me falla, y que no fue reemplazada su fiscalía, digamos, hasta ese momento no había sido reemplazado y estaba a cargo del secretario Walter Velázquez. En estos momentos la titular de esa fiscalía es la doctora Karina Saucedo. Bueno, lo que dice Alejandro Bois es que piden que el juicio se adelante, digo, y a ver, deja de tener razón. Estamos hablando de un homicidio ocurrido en el 5 de noviembre del año 2015. Estamos a 2017, ya pasaron 2 años. Si le dan fecha para junio del 2019, estamos hablando que Diego Chávez, que el jurado lo debe determinar si es culpable o inocente, va a pasar más de 3 años y medio, más de 3 años y medio en prisión. Casi 4 años en prisión. Digo, ¿qué pasa si se lo llega a declarar inocente? Digamos, acá hay una prueba que de mucho peso, que es el reconocimiento por parte de la viuda de, en una rueda de reconocimiento, valga la redundancia, de Diego Chávez. Digo, es una, a ver, una prueba con mucho peso. Seguimos el diálogo con el doctor Alejandro Bois y con Fabiola Aguirre, madre de Diego Chávez. Piden la aceleración del juicio o que lo espere en libertad. Es un elemento en el marco donde hay un montón de otras circunstancias también. Porque variaba el aspecto físico, variaba también la altura. Que es algo que fue de alguna manera también armado en la comisaría propiamente, porque ya fue indicado él en la comisaría a partir, digamos, había una situación en donde él había sido demorado, donde se hace un identikit, donde no se sabe por qué. En esa comisaría dicen que él es similar a ese identikit, cuando cualquiera que se pone a ver la foto de Diego con la que hay en el identikit, que es, en el identikit aparece una persona que es mucho mayor, con una barba tupida, y sin embargo la policía analiza y plantea como que él es esa persona, cuando claramente se desparece en ese sentido, y así le fue presentado a lo que es la mujer de la víctima, de una forma que es apuntado, digamos, en un determinado... Direccionado. Exacto. Doctor, por último, por lo menos con usted, ¿existe posibilidad entonces fáctica que se adelante el juicio para el 2018? ¿Cómo analiza esa posibilidad? Creo que no existe otra oportunidad, otra chance, o que se adelante, o que Diego pueda esperar a aquella fecha... por lo menos una situación morigerada respecto de la que está ahora. Fabiola, ¿cómo está Diego? Está en el penal de Mercedes, ¿verdad? Sí, Diego fue trasladado desde el mes de junio en el penal de Mercedes. Y bueno, está, como es lógico, tiene sus altibajos. Está desilusionado por momentos, desde el momento en que nosotros le cambiamos, él decide cambiar el abogado y se empiezan a movilizar las cosas de otra manera, él como que eso lo levantó bastante, pero está cansado y a veces hasta tiene momentos de que pierde la esperanza de que él va a salir de ahí, porque es a lo que apuntan, ¿no? con mantenerlo ahí encerrado, es a devastar a la persona por completo. ¿Cómo van a seguir ustedes ahora? Bueno, nosotros vamos a seguir peleándola hasta el último día. Hasta el último día. Yo todavía no pierdo la fe en que, más allá de que va a salir el resultado, como tiene que ser, que se demuestre la inocencia de Diego, sino que también, capaz que también es muy estúpido de mi parte esperar que alguno diga, lamentablemente nos hemos equivocado. Y lo que sí espero que en algún momento alguno pudiera responderme a mí, ¿cómo se le devuelve a Diego todo este tiempo de encierro? ¿Gamarra no habló, no declaró?
A Gamarra, la verdad, no se lo llamó nunca a declarar. En el momento de que él fue apresado en Morón, a él lo trasladan por esta causa a Moreno. Yo sé que a él lo trasladaron, él estuvo frente a lo que es la causa, él estuvo viendo, él contó todo como fue, pero eso no quedó escrito en ningún lado. Nadie se tomó el trabajo de decir, hay que hacer algo con esto. Eso quedó lo que dijo Gamarra con quien estaba en su momento en el despacho donde Gamarra estaba alojado. Ahí estaba entonces el testimonio de Fabiola Aguirre y del abogado Alejandro Bois, pidiendo que se acelere la fecha de juicio para el homicidio, para determinar la culpabilidad del homicidio del oficial de policía local José Manuel Fernández, hecho ocurrido el 5 de noviembre del año 2015 en su casa de La Perlita. Diego Chávez es uno de los acusados. Desde el primer momento, su madre negó cualquier participación de este joven en este suceso. Bueno, siguen reclamando justicia. Vamos a hacer nuestra pausa comercial, la segunda, ¿no? Segunda pausa comercial. Enseguida volvemos en esto que es Moreno Noticias, primera edición. Internet te comunicas, trabajas, ves videos y escuchas música. Para que tu personal te conecte siempre con todo lo que querés, es necesario instalar más antenas. Con más antenas, estás más cerca. Grupo Telecom. La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción al ingreso 2018. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscríbete ahora desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Tu lugar, tu universidad, tu futuro. Cuidados en el invierno. 4 pasos para lavarse las manos correctamente. 1. Abrir la canilla. 2. Agarrar un jabón. 3. Lavarse las manos durante 20 segundos. Más o menos lo que lleva a cantar 2 veces el feliz cumpleaños. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Se entiende, ¿no? 4. Secarse las manos con una toalla. En lo posible que seque. Esa está bien. Así de fácil es prevenir enfermedades. Más consejos para cuidarse en el invierno en salud.gov.ar. Te cuidas vos, nos cuidamos todos. Tercer bloque de Moreno Noticias, primera edición. Seguimos compartiendo información. Tengo información con respecto a lo que le hablaba en el primer bloque, el servicio de atención médica de emergencia, SAME, que de provincia, que empezó a funcionar en General Rodríguez y que les dije que estaba atado a una tasa que aprobaron los mayores contribuyentes la semana pasada, material que estuvimos compartiendo la semana pasada. Es un importe fijo para la tasa de servicios generales, se incrementó 5 pesos con 68 centavos para los contribuyentes de General Rodríguez para el sostenimiento de este sistema, que vuelvo a repetir, durante el primer año se hace cargo la provincia de Buenos Aires de su costo total, el segundo año al 50% y el último año los fondos que aporta provincia de Buenos Aires son el 25% de los gastos que eroga este sistema de emergencia, el SAME.
Vamos a hablar sobre una manifestación que se realizó en la puerta del municipio en el día de ayer. Tiene que ver con movimientos sociales, entre ellos el movimiento Teresa Vive, que llevaron adelante una protesta con varios puntos. Primero estuvieron en la empresa de transporte La Perlita pidiendo pases para los miembros de las organizaciones sociales, y después se fueron al municipio donde pidieron trabajo, alimentos que no perecederos para los comedores y merenderos que tienen, entre otras cuestiones. Estuvimos hablando con Oscar Corbalán, dirigente del movimiento Teresa Vive. Mirá, hoy nos movilizamos debido a que Moreno está en una grave situación de crisis, los barrios están abandonados por completo, su situación en lo que es la infraestructura está destrozada, las calles impenetrables, hay barrios como Villanueva, como Casasco y como El Cruce, que cada vez que caen dos gotas se inundan, entra medio metro de agua en las viviendas, los compañeros de los comedores no están siendo asistidos con los suministros alimentarios necesarios, y estamos soportando un grave ajuste que el gobierno municipal está descargando sobre los más humildes de Moreno. Por todas esas cuestiones, hoy hemos venido movilizados con el Teresa Vive, que es nuestra organización madre, a reclamar acá a los representantes, en teoría, del pueblo, que nos den una solución, si están del lado de los más humildes o si están del lado de los poderosos. Corbalán, no es la primera vez que movilizan. No es la primera vez que movilizamos. Estas movilizaciones ya las hemos hecho, incluso hemos participado también en las movilizaciones que han hecho los municipales, porque le están pagando su sueldo en cuota, lo cual es parte del ajuste y de la reforma laboral que plantea dejar a los trabajadores casi como esclavos, y vamos a seguir movilizándonos, porque hay una grave situación en Moreno que atender, la cual el municipio o se hace el distraído o es parte de esa situación grave. Justamente lo que le iba a preguntar, digo, no se desconoce esta situación. ¿Hay diálogo con el Estado municipal? Esta situación no se desconoce. Ahora, bueno, entró una delegación de compañeros para ver cuáles son las respuestas que nos dan, las soluciones. El diálogo es muy escaso. Este mes no mandaron la asistencia alimentaria que tenían que mandar. ¿No la mandaron? Aquí hemos quedado desprovistos de esa cuota alimentaria. Por eso hoy decidimos también movilizarnos con toda la fuerza por esta cuestión en particular y por todas las cuestiones en general que están afectando en Moreno. Venimos de hacerle un reclamo a Transporte La Perlita también por pases gratuitos para los compañeros que no se pueden movilizar al hospital, que no pueden venir al centro a hacer sus trámites, porque La Perlita tiene un servicio caro y malo, lo cual reciben millones de pesos de los fondos del Estado, los cuales no son traducidos en un transporte bueno y que sea accesible para todos los habitantes de Moreno. Tal vez el problema más acuciante que tiene que ver con la provisión de alimentos, entonces, en los comedores, en merenderos. Sí, momentáneamente hoy esa es una de nuestras cuestiones, pero realmente lo grave es que no tenemos trabajo. Nosotros lo que estamos reclamando también en una parte es un plan de obras públicas local que lance el Ejecutivo local para darle trabajo a los distintos habitantes de Moreno, que se haga un plan, por ejemplo, en Villanueva, que está en la ruina, que se haga un plan de obras en los cuales los desocupados de Villanueva trabajen ahí. Entonces resolvemos ese problema. Pero para esto tiene que haber una voluntad política y para esto tiene que haber un gobierno que esté en favor de los trabajadores. Si nosotros le quitamos las retenciones, no le cobramos los impuestos a los ricos y poderosos de Moreno, obviamente esto no se va a poder hacer. Y esto es una cuestión fundamental, ¿no? Lo que te puede, a mí yo lo tengo en claro, pero lo que le puede dejar en claro a la población de qué lado está el gobierno municipal, ¿no? Pero bueno, y después la salud en los barrios, no hay insumos, las salitas carecen de profesionales, de personal. Esto también te dice de qué lado está el gobierno municipal, ¿me entendés? Porque el vecino que tiene que ir como primera instancia y que no tiene recursos para pagar salud privada, tiene que ir a una salita en la cual no hay recursos. ¿Me entendés?
Entonces lo que nosotros planteamos, que el gobierno tome una decisión, cobre impuestos a los bingo, a los country, a las empresas de Moreno, a la Perlita incluso, y esos recursos los derive a los barrios. Así pasaba entonces lo que tenía que ver con esta manifestación de organizaciones sociales frente al municipio de Moreno durante la mañana, casi mediodía de ayer, día lunes. Vamos, antes de irnos a la pausa, les voy a comentar un hecho policial que está tomando trascendencia en estas horas. Tiene que ver con una denuncia de abuso sexual que realizó una familia en perjuicio de una joven, una adolescente de 16 años. El hecho se produjo durante la madrugada del pasado día 3 de diciembre, que fue el domingo, domingo 3 de diciembre, la madrugada ahí en la Plaza Doctor Buján. Esta chica de 16 años denunció en la comisaría de la familia y la mujer, que está ubicada aquí en el centro de Moreno, que fue abusada por un muchacho que se había encontrado, que este muchacho le manifestó intenciones amorosas, que ella se habría negado, un muchacho mayor de edad, y la sometió en la parte del fondo de la Plaza Buján, donde hay una suerte de bosque pequeño. Bueno, la llevó ahí, obviamente amenazándola a golpes, y allí se produjo el abuso sexual. Bueno, todo esto fue constatado por los médicos de policía, digo, el abuso y también los golpes. Bueno, fue detenido un joven de 20 años, que en estos momentos se encuentra en fiscalía esperando que la doctora Gabriela Urrutia, que entiende la causa, le tome declaración testimonial. Pero bueno, se estaría esclareciendo este hecho, donde la víctima solamente tenía 16 años, que bueno, se encontró con este joven, se negó a mantener cualquier tipo de relación con él y terminó abusándola, según denunció la familia y constató el médico de policía, y también la golpeó. Un tema realmente terrible. Vamos a hacer la última pausa, Fede. Enseguida volvemos. Transporte La Perlita lo informa. Si su hijo es estudiante de escuela secundaria estatal, su carnet para el boleto estudiantil de 10 centavos es de color celeste y será tramitado por un representante del establecimiento. Si en cambio su hijo asiste a escuela secundaria privada, su carnet es de color verde y abona 50 centavos. Debe tramitarlo con la constancia de alumno regular, más foto y DNI en la Casa Amarilla, ubicada en Juan 23, 3478. Este trámite no es necesariamente personal. Transporte La Perlita. Vos y nosotros hacemos tu viaje mejor. Laltra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Laltra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Te atendemos a vos. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART. La aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
Maitena Toledo Duturbe es una nena que nació con complicaciones de salud y estuvimos siguiendo el caso desde que era una bebé. Recuerdo que tendría 8 meses cuando entrevistamos por primera vez a la mamá que se animó a hacer un tratamiento de células madres en China. Y bueno, tuvieron toda una campaña solidaria hasta que juntaron el dinero, pudieron viajar y someterse al primer tratamiento. La mejoría que mostró Maitena fue realmente asombrosa. El pasado día viernes detuvo Maitena, que hoy tiene 7 años, aquí en nuestro living de Semanario Actualidad, porque nuevamente están haciendo otra campaña para viajar, en este caso Tailandia, donde se mudó los laboratorios donde realizaban este tratamiento de células madres para mejorar aún más su calidad de vida. Realmente es asombroso la recuperación en manos científicas de esta nena. Estuvieron con nosotros y aquí están los pormenores de esta nueva campaña que desarrollan en General Rodríguez y en toda la región para que Maitena pueda viajar a Tailandia. Maite hoy tiene 7 años ya. Es increíble cómo creció. Pasó mucho tiempo. ¿Cuándo empezaron la campaña ustedes con Maitena? ¿Qué edad tenía? 1 año y 8 meses. O sea que vienen hace más de cinco años remando. Para aquellos que no conocen la historia, hoy estaba mirando alguna nota vieja que habíamos hecho cuando era chiquita. Contale a la gente qué problema tiene Maitena. Bien, Maitena nació con una parálisis cerebral que le afectó la parte motora. En sí, Maitena lo que no puede hacer es caminar por sí sola. Pero después la parte cognitiva y el lenguaje está conservado, así que puede hacer cualquier actividad como cualquier nene. Ustedes hicieron un tratamiento de células a madres en China. El primero fue en China y los otros dos fueron en Tailandia. Inmediatamente cuando vinieron se empezó a notar mejoría. Muchísimas. Porque, ¿qué era lo que te decían los médicos? ¿Por qué era necesario, para aquellos que no conocemos, vos a esta altura me imagino que ya sos un especialista, ¿por qué era innecesario el tratamiento de células madres? ¿Cómo impacta en Maitena un tratamiento de ese tipo? Bien, acá en la Argentina el único tratamiento que hay para la parálisis cerebral es rehabilitación. Más que eso no encontrábamos, entonces empezamos a buscar información y llegamos a los tratamientos de células madres en el exterior. Los médicos que la tratan cuando va no te dan ninguna posibilidad. Te dicen que bueno, todo depende del paciente, de sus motivaciones. Así que bueno, cada vez que viajamos es esperar ver algún tipo de resultado. Y la verdad que sí, ha tenido muchísimos avances. La primera vez que viajan, ¿qué edad tenía Maitena? 1 año y 8 meses. Cuando regresan ya había mejoría. ¿En qué había mejorado vos que la veías cotidianamente? ¿Qué era lo que no podía hacer antes de irse y qué era lo que pudo hacer cuando volvieron? Bien, Maitena cuando viajó la teníamos que llevar con los dos brazos agarrada porque se nos desarmaba, era como un flan. Y ya en el segundo implante empezamos a ver que tenía fuerza en el tronco, que se quedaba más erguida. Y cuando volvimos a Argentina la sentamos por primera vez en una silla sin respaldo y quedó. Así que bueno, ese fue el avance más notorio. Pero ¿ahí lloraste? Lloramos creo que todos en algún momento, porque bueno, los cambios que empezaban a notarse eran muchos, ¿sí? El que vive a diario con una persona con discapacidad sabe las dificultades que es y cada logro, que a veces la gente dice, bueno, pero no camina, no, todavía no, pero ya empieza a dar sus pasos, ya la podemos llevar de la mano y camina. Entonces hay un montón de avances que tiene. ¿Cómo se hace el tratamiento de células madres? ¿Cuál es el proceso? Bien, son 7 implantes que le hemos realizado cada vez que viajamos por vena, intravenoso, y en la médula, que ahí entra en quirófano con una anestesia general, un poquito más complicado cuando se hace en la zona lumbar. Maitena responde muy bien a los tratamientos. En el último fueron todos por vena, por una elección nuestra, porque en el anterior le había pasado mal con la anestesia. Y los resultados, no hay nada que compruebe que uno sea más efectivo que el otro. Entonces decidimos que sea por vena y no haya ningún riesgo. ¿Por qué cambiaron, ahora te dejo, por qué cambiaron, digamos, hubo una razón clínica que cambiaron China por Tailandia? En sí porque el laboratorio, que es Beike, no renovó los contratos con los hospitales chinos.
entonces trasladaron a Tailandia. ¿Nico? Sí, es solamente entonces un laboratorio en el mundo que hace este tipo de tratamiento. No, hay muchísimos. Pero ustedes empezaron, como cambió de lugar, tuvieron que ir ahí. En función a eso y esto de que van, que tienen que viajar, próximamente lo tienen que hacer de nuevo, ¿hay un plazo específico que sería el ideal para que Maitena vuelva a viajar? En sí, nosotros tenemos el turno el 12 de marzo del 2018. Vamos por ese objetivo. ¿Sí? Maitena viajó cada 2 años y en esta oportunidad creo que es el más importante porque lo eligió ella. Ella decidió viajar. Al principio pensábamos que era porque quería pasear o alguna cuestión de esa. Y ante su insistencia la sentamos y le preguntamos por qué quería hacerlo. Y le hicimos grabar un video donde ella decía que quería viajar para estar cada vez mejor y poder caminar. Así que creo que este es el viaje más importante. Aquellos que quieran colaborar, hay una página de Facebook ya histórica que se llama Una Oportunidad para Maitena. Allí se pueden interiorizar de cómo pueden colaborar. En estos momentos están haciendo una rifa. Hoy estaban en la Plaza Colón de Luján vendiéndola. Bueno, pueden pedirla a través de la fanpage de Facebook de Una Oportunidad para Maitena. O si no, también buscarla como Maitena Toledo Dutour. Así se escribe. Así que realmente uno que la conoce de bebé, sin ningún tipo de dudas, ha mejorado enormemente su calidad de vida. Y bueno, y el 12 de marzo tienen turno y es un viaje que pidió hacerlo Maitena. Digo, porque quiere seguir mejorando su calidad de vida. Farmacia de turno, Federico. Grupo G. Gato Lonchieri, Paso 714, Marengo, Reservistas Argentinos 3657, Donatelli, Gorriti 1232, Francisco Álvarez, Minetti, Avenida Zapiola 496, Villa Zapiola y Lloret, Alcorta 500, Paso del Rey. Mira, si no te lo hice en punto, Federico, pega en el travesaño. No te podés quejar. Mirá que me tengo que ir, ¿eh? Me cambiaron el estadio. Yo me estaba yendo a Puerto Nuevo, no, juegan en la cancha de Villa Dálmine. Así que tengo un par de kilómetros más para hacer allí en Campana. 17 horas, empezamos la transmisión 16:30 aproximadamente, todo depende de la modorra que tenga el pelado, pero 16:30 vamos a estar transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube las alternativas de la fecha número 14 del torneo de Primera D entre el Portuario Puerto Nuevo, que va a ser las veces de local en la cancha de Villa Dálmine. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la cancha de Puerto Nuevo, flaca? Están resembrando, menos mal. No, a ver, no están resembrando, están sembrando. Sí, bueno, esperemos que para el próximo campeonato podamos ir. Vamos a ir a la cancha de Villa Dálmine. Así que tengo un par de kilómetros más de lo que tenía planificado. Así que 17 horas empieza el partido, 16:30, empezamos la transmisión. Nos vamos con música, nos vamos con la presentación que hizo en Semanario Actualidad Magazine, La Soñada del Rock and Roll. Y con ello nos despedimos hasta mañana. Mañana a las 13, no a la hora que quiere Federico. A las 13 comenzamos. Chau.